Hi, it's me again. And here I am with my stones. I have the Combarbalita stone. Here you can see the stone taken from the mountain. And you can see the color there, you see? It's really beautiful. See that? I don't have too much light. See there? You see that stone? It's really, really, really beautiful. Now, this stone, it becomes this. You see the pyramid? It's beautiful, right? Really beautiful. It's just something made from this stone. This is the rock, and this is the souvenir that we can make with this stone. And here are the earrings for the girls, so they can have beautiful ears. So they can look very beautiful with this pair of earrings. So you can see there, made of the Combarbalita stone. Now I am not on the road, but I can show you these rocks only here in this country. There is no other place where you can get this kind of stone. Okay, now in Spanish. Hola, ¿cómo están? Aquí les voy a mostrar la piedra de Combarbalita en su forma natural, como roca de la montaña, y pueden ver su color, es muy hermosa. ¿Lo ven ahí? Sí, no hay mucha luz, pero algo se ve. Y luego de un tiempo después, la roca se convierte en esto. ¿Lo ven ahí? Está convertida en una pirámide, en una especie de souvenir bastante lindo, ¿cierto? Lo pueden ver ahí, es una pirámide muy bonita, ¿verdad? Y ahora también se pueden lograr estos hermosos par de aros para las muchachas, para que se vean lindas. Pueden ver las figuras de hechas de piedra de Combarbalita, y como también se pueden hacer muchas otras figuras más. Así que mi investigación y mi propósito para seguir mi canal funcionando es buscar este tipo de rocas difíciles, misteriosas, y lograr mostrarles a todos ustedes las cosas que se pueden hacer con este tipo de rocas que se encuentran en los lugares más inaccesibles de Chile. Esto está ubicado en los pueblos de Combarbalá, en Chile. Y la piedra se llama Combarbalita. Así que sería esto lo que muestro por ahora. Ya volveremos a andar en viaje a la ruta. Además de las plantas y las rocas, les mostraremos los lindos paisajes que tiene Chile. Okay, this is all for now, and we are not on the road now, but very soon we will be on the road again, and I can show you all the landscapes and the beautiful places, and see you next time. Bye bye.